Bienvenidos, bienvenidas, nueva edición, la segunda de Canal 2 Noticias, ya en el aire de la ciudad de Mar del Plata y de gran parte de la provincia de Buenos Aires, viendo cómo se presenta la jornada de día viernes 18 de septiembre del año 2020, 16 grados de máxima para el día de hoy, así está el cielo sobre la ciudad de Mar del Plata, parcial cubierto, que va a ser una constante hasta el resto de la finalización de la jornada de hoy. Mañana sábado, 3 de mínima, 13 de máxima, con algunos chaparrones y lluvias aisladas durante toda la jornada. Domingo, 9 de mínima, 19 de máxima, dice la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional. A esta hora se está aguardando el anuncio por parte de la Presidencia de la República, que en esta oportunidad y a través de redes sociales, no con la modalidad anterior de conferencias de prensa, tendrá el alargamiento en esta oportunidad de la cuarentena, del aislamiento obligatorio en la República Argentina en el marco de esta pandemia, que aparentemente sería hasta el próximo día 11 de octubre, dice la información. Este domingo les recuerdo que se van a cumplir ya los 200 días de aislamiento. Vamos a esperar lógicamente ese momento. Otro de los temas tiene que ver con una modalidad que adoptaron algunos gastronómicos de la ciudad de Mar del Plata. Tiene que ver con la colocación de la parrilla en la puerta, una modalidad que ha sido aceptada en esta oportunidad por muchos clientes que compran precisamente con la modalidad del takeaway y, bueno, llevan su producto para ser consumido posteriormente en su casa. Dicen en esta oportunidad que es la única forma de hacer frente en fase 3 a las distintas obligaciones económicas. Y es una forma de manifestarnos que no nos dejan trabajar adentro en un local teniendo todas las medidas de seguridad que armamos un protocolo para atender gente en un local, y como no nos dejan seguir con eso y necesitamos trabajar, dijimos vamos a armarlo en la calle, vamos a atender a la gente en la calle, que se venga a buscar la comida. Y esto es lo que logramos con Titi acá de Los Cardales. Decir, bueno, vamos a hacer pizza, vamos a hacer vacío, vamos a hacer choripán, que la gente pueda comer. Y es renovarse a lo que estamos trabajando, ya que no nos dejan hacer lo que sabemos hacer, atender a la gente en un local sentada, con todos los protocolos que nos pidieron, que armamos, que invertimos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer otra cosa, porque necesitamos ese ingreso, porque los servicios que estamos pagando hoy en día son impagables. ¿Y de dónde ingresamos esa plata para pagar los servicios? Algo tenemos que hacer. Bueno, trabajemos en la calle. Y eso es lo que surgió con mi amigo Esteban acá de Los Cardales. Y bueno, fue algo que pienso que lo van a innovar, ahora lo van a tomar todo como ejemplo. La repercusión de la gente, de los vecinos, de los clientes habituales del lugar. Sí, los vecinos y los clientes nos apoyaron incondicionalmente. Nada, ya estamos cansados porque son las 3:30 y estuvimos todo el día desde las 10 de la mañana acá, solamente para seguir subsistiendo. No tenemos ningún apoyo del gobierno. Solamente el ATP, que se bajó un 30%, y la verdad que nos surgió la idea con Esteban de hacer esto, y gracias a la gente que vino, que vio, que pasó, clientes que vienen a comer al restaurante al Rey del Calzón, que vienen a comer acá a Los Cardales, dijeron, vamos a apoyar esta iniciativa de ellos. En realidad,
lo queríamos hacer como una forma de representación a todos los gastronómicos y pedir solamente subsidio. Sabemos que el COVID está complicado, la pandemia, tomamos todas las medidas de precaución y eso, pero ya es insostenible. No podemos pagar ningún impuesto, ya no sabemos más qué hacer. Surgió así la idea. ¿Ser más gastronómicos que se sumen a esta iniciativa? Y en realidad estaría bueno que todos los gastronómicos opten por hacer esto, porque los clientes que siempre vinieron a su segunda casa, porque nosotros lo atendemos como si fuera su segunda casa, apuestan a seguir apoyando la gastronomía marplatense. Vos calculá que cada uno tiene cierta cantidad de empleados y si el capitán del barco se cae, se hunde. Y en ese barco viene mucha gente arriba. Gracias a vos. Gracias. Muchas gracias. Vamos a otro de los temas que tiene que ver en esta oportunidad con el cambio de la empresa que prestaba servicios en el predio de disposición final de residuos de la ciudad de Mar del Plata para otra compañía en esta oportunidad de reconocido prestigio, sí, a nivel nacional. Les recuerdo en este sentido que Texam era la que trabajaba para el CEAMSE y ahora viene otra firma, tenemos más detalles. El predio de disposición final de residuos de Mar del Plata, a cargo de SEAMSE, será operado por Strans Sociedad Anónima, una empresa que ya realiza la tarea en otros rellenos sanitarios del país. Reemplazará así a Texan, la firma que venía funcionando en Mar del Plata. El cambio se producirá el mes próximo. El ingreso de Strans es consecuencia de un convenio marco celebrado entre la municipalidad y SEAMSE y el resultado de una licitación de la que participaron las principales firmas del sector a nivel nacional. Según se pudo saber, la empresa ofertó para realizar la tarea un 32% menos que la actual operadora. Strans es una empresa con más de 30 años de trayectoria en negocios de infraestructura y servicios, asociada a capitales nacionales y extranjeros, con participación anterior de empresas brasileñas. Actualmente cuenta con una gestión local independiente en el país. En la actualidad, la empresa está operando en los rellenos sanitarios de Ensenada y González Catán. A su vez, realiza otras tareas de construcción, servicios ambientales integrados, transporte y gestión de recursos. Vamos a conocer en detalles uno de los proyectos presentados en las últimas horas por el bloque de Acción Marplatense, que tiene que ver que, bajo la realización de un estricto protocolo, sean permitidas las distintas actividades. El concejal Tacone dio detalles. Sí, básicamente presentamos un proyecto en donde autorizamos al intendente a que realice las aperturas que considere necesarias, siempre teniendo en cuenta el protocolo aprobado por la Secretaría de Salud en consulta con las autoridades nacionales, provinciales, públicas y privadas. Pensamos que la situación está realmente muy, muy complicada, que la vacuna no va a estar lamentablemente ni en las próximas semanas, ni quizás en los próximos meses. Entonces tenemos que dejar de hablar de esta dicotomía entre salud y economía. Hay que trabajar previniendo. Y si nosotros tenemos los protocolos debidamente aprobados por la Secretaría de Salud, repito, consultando con las autoridades nacionales, podemos reactivar muchas actividades que son realmente imprescindibles, pero sin olvidarnos del cuidado sanitario que tenemos que tener y que tenemos que cumplir a rajatabla. Más allá de los picos de contagios que ha habido en las últimas semanas, nosotros pensamos que sí, porque lamentablemente es una situación que va a durar mucho tiempo y es insostenible para miles de trabajadores marplatenses que no pueden llevar el plato de comida a sus mesas. Entonces, esa es una situación que hay que tener en cuenta. Lo que nosotros estamos sugiriendo es realizar las aperturas con protocolo. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, autorizar un recital o autorizar el fútbol con los estadios llenos. Eso no tiene ningún tipo de lógica y ese protocolo nunca podría ser aprobado, por eso esa actividad no se podría realizar. Pero pensamos que hay otras actividades, como por ejemplo la obra privada, la mayor cantidad de obreros trabajan al aire libre, cumpliendo los protocolos,
se puede realizar. Y como es, hay muchas otras actividades que pensamos que es el intendente, como jefe político de la ciudad, el que tiene que levantar estas banderas e ir y hacer, no sé si los reclamos, pero sí hacer entender que la realidad de Mar del Plata es diferente a la del AMBA. Quizás lamentablemente no tanto en cantidad de contagios, porque hemos subido la cantidad de contagios, pero un obrero, por ejemplo, en la ciudad para ir a trabajar no tarda más de 15, 20 o 25 minutos. En el AMBA quizás tarda 2 horas para llegar a su lugar de trabajo. Entonces son realidades diferentes que merecen soluciones diferentes. Vamos a compartir el reclamo de los docentes de CREDE en esta oportunidad. Dicen que hace aproximadamente un año que no cobran, que han hecho el pertinente pedido reclamo ante las autoridades del IOMA, pero que no han tenido una respuesta favorable. Concretamente, les recuerdo que allí concurren personas con capacidades diferentes. Sí, en esta oportunidad, bueno, no son buenas capaces las noticias que queremos transmitir y que llegue a la gente y a los directivos de quien se tiene que hacer cargo de esta situación, pero bueno, actualmente estamos viviendo una situación crítica de deuda de tanto la obra social IOMA principalmente, pero también otras obras sociales como Incluir Salud y Profe están con deudas de más de 10 meses de retraso, ¿sí? Esto no es consecuencia de la situación de pandemia, sino que es producto de un sistema burocrático que siempre funcionó de esa manera, pero bueno, en esta situación nos pone en riesgo, digamos, la continuidad de poder seguir trabajando y con la posibilidad de que cierre la institución. Sí, eso es por ahí lo más crítico y triste de transmitir en este momento, porque obviamente lleva a una situación que no se puede sostener, es insostenible. ¿Cuántos chicos asisten a CREDE? Concurren 60 chicos, ¿sí?, a la institución. Es una institución con una gran cantidad de familias, ¿no? Porque más allá de que concurran jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, también es un acompañamiento a cada una de las familias. ¿Puntualmente han presentado alguna acción judicial para tener alguna respuesta ante este pedido? Sí, nosotros tenemos una abogada institucional, que es Gabriela De Benedetti, que es quien se encarga de todos estos asuntos legales, pero la realidad es que no hay respuesta por parte de las obras sociales. Y esto es lo que también angustia tanto a todos nosotros como profesionales de la institución. Yo en este caso soy la cara visible, pero digamos, es una situación crítica que nos congoja a todos los profesionales, como también hacia las familias, ¿no? Que es una situación en la que ya de por sí la pandemia, cuarentena, en donde los chicos han cambiado sus rutinas y están las familias manteniendo todo un encuadre familiar que en muchos casos angustia, se suma esta preocupación que es que su obra social en particular no cuenta y no responde por ellos y pone en riesgo el servicio a sus hijos. Entonces es todo un combo que la verdad que es muy triste, digamos, y difícil de sostener. Julieta, contanos cómo están trabajando ahora durante la cuarentena con los chicos, mediante distintas plataformas, cómo se está desarrollando la educación. Bueno, desde el comienzo de la pandemia la institución continuó trabajando, ¿sí? De manera virtual, se envían videos a cada uno de los concurrentes de las actividades según el día, ¿sí? Todos los días se envían videos que realizan los profesionales de las diferentes áreas. A su vez, se realizan clases por Zoom, o sea, esto es combo, no es una cosa o la otra, sino que ambas actividades se realizan de esa manera. También se envía material didáctico, ¿sí?, de cada área para que los chicos puedan realizar en su casa en caso de que no puedan tener posibilidad de conectarse, pero aquellos que también se conectan se envía ese material didáctico para continuar reforzando y estimulando a los jóvenes. Y a su vez se envía las viandas de alimentos, que también esto, toda esta información anteriormente dicha, involucra el transporte, por eso son las dos áreas que están afectadas por lo que anteriormente te decía de la deuda, ¿no?
Bien, antes de la pausa, vamos con una breve recorrida por algunas páginas vía internet en esta oportunidad con informaciones del ámbito local, por ejemplo, esta que tiene que ver con lo ocurrido en el centro de la ciudad de Mar del Plata. Sofocaron un incendio en un hotel COVID, no hubo heridos ni evacuados. El fuego se inició en el noveno piso de un hotel ubicado en la calle Moreno 2100 y fue controlado rápidamente por los bomberos, dice la información. Una policía local baleó a un individuo que intentó asaltar su casa, ocurrió en la madrugada. En el barrio Hipódromo, el joven de 19 años fue herido en la pierna y quedó detenido junto a otros dos cómplices, dice por aquí la información. Estados Unidos prohibirá el uso de las aplicaciones chinas TikTok y WeChat. Esto lo anunció el Departamento de Comercio del gobierno de Trump. El Partido Comunista de China ha demostrado que tiene los medios y la intención de utilizar este tipo de aplicaciones para amenazar la seguridad nacional y la política exterior y la economía de los Estados Unidos. La medida regirá a partir del próximo domingo, dice en este caso la información. Hay un confuso accidente de Romina Malaspina en Palermo. La conductora televisiva embistió un colectivo al mando de su camioneta. Primero desmintió el siniestro, desestimándolo ante la consulta, bueno, de un programa de televisión. Minutos después aclaró en las redes sociales que se encontraba bien. Dice por allí, allí vemos cómo quedó el auto de Malaspina en esta oportunidad. Aquí la vemos a la conductora con lo que puso precisamente en su tweet. Hola a todos, no se preocupen por mí, les cuento que estoy bien, gracias a Dios, en reposo y en casa, más por el susto que físicamente. Les agradezco de corazón la preocupación, dijo la conductora Romina Malaspina, de 26 años, que es de aquí, de la ciudad de Mar del Plata. Vamos a la pausa, la primera, ya estamos con más. Ropa se te rompe y no sabes dónde comprar. Delantales Mar del Plata te lo va a solucionar. Camisas, pantalones, botas, chaqueta, guardapolvos y uniformes. Desde 1980, acompañando a las industrias alimenticias del país. Fábrica y venta, Ciudad de Dolores, 1541, continuación de España, 482-6513. Conocé la Casiana más cercana de tu casa y recuerda que nuestros horarios de atención son de lunes a sábados de 8:30 a 18:30 y la Casiana sigue creciendo. Visita nuestra nueva sucursal de Juan B. Justo, esquina Santiago del Estero. Por eso somos Lácteos La Casiana, gustan más. Un sabor para no olvidar. Macagnani, agua de mesa envasada, atravesando los más altos controles de seguridad y sistema de filtrado. Práctico dispenser de agua con bidones de 12 y 20 litros. Hacé tu pedido al 223-579-1105. Tomando aguas Macagnani, ayudás a tu cuerpo a tener una vida más saludable. Seguinos en nuestras redes. Como siempre, Julio Menéndez en Escapes les ama. Línea original y ventas por mayor al gremio. Los mejores precios de plaza. Escapes les ama. Colón 4530. Neumáticos Malvinas. Venta de neumáticos en general. Multimarca, Lubricentro, mecánica ligera, distribución, escaneo vehicular. Horario de atención lunes a viernes de 8 a 18 horas. Sábados de 8:30 a 13. Neumáticos Malvinas. Juan Amanso 111, esquina Solís, Mar del Plata. Atención personalizada. En Muebles Manso pensamos en nuestros adultos mayores. Sillones de descanso y super confort con movimientos exclusivos. Vení y sentite cómodo. Muebles Manso, Rivadavia esquina Mitre y sucursales. TecMDQ, tecnología en electrónica. Componentes, repuestos y accesorios para audio, TV, video y computación. Telefonía y comunicaciones. Sistemas electrónicos de seguridad. Atención especializada al gremio, profesional y estudiantes. TecMDQ, tecnología en electrónica. Rivadavia 4128, teléfono 476-3006.
toda la actividad informativa, como siempre, para ustedes en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Hay alerta por parte de la CGT local porque algunos trabajadores con síntomas de COVID-19 estarían desempeñando tareas en algunas empresas de la ciudad de Mar del Plata. Alertan en este sentido que esto debe denunciarse. Tenemos más detalles. Sí, en realidad no es que las recibimos nosotros directamente, sino que nos llegan por distintas vías estas cuestiones. La verdad es que es un escenario más que complejo, teniendo en cuenta, por un lado, la situación sanitaria de Mar del Plata, que está crítica, y por otro lado, las dificultades enormes que tenemos en relación a lo laboral, ¿no? El altísimo desempleo que hay en Mar del Plata, que se viene agudizando, y la precarización laboral. Y estas denuncias a las que vos referís, que tienen que ver con la falta de cuidados con respecto a los protocolos que deben tener los lugares de trabajo, por un lado, por otro lado, la falta de respeto a las licencias que les corresponden a trabajadores y trabajadoras, las medidas que se deben tomar frente a casos de aparición de COVID, sea sospechoso o confirmado. Bueno, todo esto está fuertemente vinculado a la precarización laboral que lamentablemente existe en distintos sectores y al altísimo nivel de informalidad que hay en la ciudad de Mar del Plata, que no es nuevo, pero que se está agudizando lamentablemente de una manera muy, muy, muy profunda. Así que en primer lugar, plantear que todas estas cuestiones que ponen en riesgo la cuestión sanitaria, no solo del trabajador o trabajadora en cuestión, sino de toda la comunidad, de todo el entorno, por un lado, y por otro lado, la vigencia de los derechos laborales de las personas, ¿no? Son dos cuestiones que no pueden estar escindidas. ¿Cuáles son las vías de reclamo de esos trabajadores? Nosotros lo que sugerimos es que se dirijan al sindicato. En general son personas que están con trabajos precarios, que no están debidamente registradas, por lo tanto aún estando no registrados en negro, como se suele decir, que se dirijan al sindicato de la actividad, que se dirijan a las vías de denuncia del Ministerio de Trabajo. Nosotros venimos planteando tanto en el Ministerio de Trabajo como a las autoridades municipales la necesidad de que se profundicen los controles. Acá necesitamos hacer un trabajo conjunto muy fuerte porque no podemos dejarlo librado a lo que pueda resolverse en cada empresa. Necesitamos la presencia, por un lado, de las autoridades municipales en lo que tiene que ver con el control de la cuestión sanitaria en lo local, cada sindicato para poder intervenir puntualmente en el establecimiento que corresponda y el Ministerio de Trabajo como autoridad de aplicación de lo laboral. Esto es muy importante que la gente sepa que esté o no esté registrado, todo trabajador y trabajadora es sujeto de derechos, es decir, tiene derechos para hacer valer y el principal derecho es el derecho a la salud. Después, por supuesto, todo lo vinculado a lo laboral, a lo salarial, al derecho a las licencias, todo eso lo tiene. Lo que sucede es que cuando una persona no está registrada, su situación es más precaria. Vamos con otros temas porque finalmente este lunes será el Día del Estudiante y se viene también la realización del próximo Festival Pepe en esta oportunidad para los días 21 y 22 a través de las distintas plataformas. Sí, vamos a tener el Festival de los Jóvenes de Mar del Plata este lunes y martes a partir de las 6 de la tarde del lunes. Y va a ser multiplataforma, 100% online, van a estar pasando cosas en YouTube, en Zoom, en Discord, en Twitch, en Instagram, en todas las plataformas va a pasar algo distinto, vamos a estar en todas las redes sociales ese día con charlas, talleres, competencias de freestyle, deportes electrónicos, charlas educativas también. Muchísimo contenido para entretenerse y también aprender. Y nos pueden encontrar desde el Instagram de @pepjóvenes y ahí está el link de descripción. También, bueno, van a ver algunas sorpresitas, algunos influencers como Lizardo Ponce, Roma, que es influencer, Augusto Fernández, ex River, jugador de la selección argentina, jugador mundial, así que vamos a tener muchísimo contenido, además de muchos artistas locales de todos los géneros.
Este es un festival que hasta el año pasado se podía visualizar o disfrutar en las calles céntricas de la ciudad, pero por la pandemia se trasladó a la virtualidad. Así es, el año pasado lo hicimos el 7 de junio aquí en la Diagonal Pueyrredón para más de 5.000 jóvenes. Había, bueno, muchísimos estímulos en la calle, había escenarios en cada esquina, había actividades afuera como la competencia de freestyle y de repente entrabas a una sala dentro y había la competencia de deportes electrónicos, en otra sala estaba alguna charla educativa, alguna charla de emprendedores. Y este año, al estar atravesando una pandemia, tenemos que adaptarnos a lo que podemos entender como algo adverso. En principio, que sea virtual, lo transformamos en algo positivo, porque la virtualidad permite que también se conecte gente no solamente de Mar del Plata, sino de todo el país. Gonzalo Merino, ¿hay una convocatoria abierta a las distintas instituciones educativas? Exactamente. Estamos trabajando muy fuertemente también en ofrecer, junto con los contenidos culturales y de influencers, como bien expresaba Leo, poder también llegar a todos los establecimientos educativos de la ciudad de Mar del Plata, porque el festival es también una propuesta formativa. Tenemos charlas muy interesantes que son continuidades de muchos de los contenidos que se dan en las escuelas, en un contexto distinto como es el del festival, en un tipo de charla distinta como es la charla que se dan en el festival Pepe el año pasado y en este, pero que siguen con esa continuidad de aprendizaje. Tenemos educación sexual integral, tenemos mujeres emprendedoras, tenemos cómo hablar en código en lo que se refiere a programación y a los nuevos lenguajes y nuevos empleos que tienen que ver con la computación. Entonces tenemos cosas que son muy interesantes desde el punto de vista de lo educativo, de lo pedagógico, y queremos que este PEP sea el aula de las escuelas en el día 22, 21 y 22 de septiembre, especialmente el 22, que es donde se dan las charlas. Queremos que el PEP sea tu aula. Dejanos por último un contacto para poder inscribirse, para poder participar de esas aulas. Para poder participar de estas aulas pueden ingresar a festivalpep.com. Ahí van a tener la posibilidad de inscribirse a través de Eventbrite y van a tener todos los datos necesarios para poder entrar en contacto con nosotros. También en @pepjóvenes, en distintas redes sociales como Instagram, pueden tener el mismo tipo de información y poder llegar a contactar con cada uno de nosotros ante cualquier duda, consulta y participar. Toda la actividad deportiva en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. El tema tiene que ver en esta oportunidad con los resultados por Copa Libertadores de América. El triunfo del equipo de Boca Juniors en la jornada del día de ayer se impuso categóricamente por 2-0 ante Libertad. Esto ocurrió en Paraguay con 2 goles de Salvio. Ramón Díaz, ¿no? Por eso llamó la atención, más allá de que la jerarquía, volvemos al tema inicial, la tuvo Boca Juniors con jugadores, por ejemplo, como Cardona, el repatriado Cardona en el banco de suplente. Con eso le estoy diciendo absolutamente todo. Por eso no tardaría en llegar la diferencia marcada por la figura de la cancha. También jugaron muy bien Campuzano y Zambrano. Los 2 goles de Toto Salvio, el segundo, un verdadero golazo, terminó siendo victoria de visitante. No tuvimos tan profunda de mitad de cancha para adelante, pero también encontrás un equipo donde tienen mucha jerarquía. Este es el de Boca, es el último campeón de fútbol argentino y tiene mucho trabajo, hace mucho tiempo que vienen trabajando, y creo que contra eso al equipo le costó, al nuestro. Ellos creo que nos ganaron bien, mostrando la categoría que tienen. Pero nosotros creo que intentamos disputar un partido con mucho ritmo, con mucha dinámica, pero Boca realmente tiene mucha jerarquía. Creo que el planteo táctico que realizamos fue inteligente. Sabíamos que Libertad por ahí iba a salir a buscar el partido, a tratar de tener la posesión de la pelota y a presionarnos cuando recuperáramos. Entonces, la clave era estar siempre bien parados, bien ordenados, y cuando recuperáramos la pelota, por intermedio de nuestros volantes, sacarla limpia y romper esa primera presión para después poder aprovechar los espacios que se iban a generar.
Y el equipo de River Plate, que aparentemente tenía todo para ganar, terminó empatando con San Pablo 2-2 con dos goles en contra. En el siguiente compacto también vamos a ofrecer el triunfo del equipo de Defensa y Justicia y la derrota de Racing aquí en los tres que faltaban. Lamentablemente, Callao derrotado, gol de Bergesio de un argentino para Nacional, 1-0 fuerte al medio si querés asegurar un penal, por eso lo festeja Munúa. Y de esta manera, el equipo uruguayo tiene 9 puntos en su grupo. Racing 6, Mérida 3 y Alianza Lima 0. Para colmo, doble amonestación para Solari. El indiecito se va afuera. 132 segundos fatídicos para Racing. Allí perdió el partido. Lo escuchamos a Becases. Siento orgullo de sentirme representado por estos chicos, que hoy te tocó jugar 35 minutos con un hombre de menos, y han mostrado un valor y una fuerza con un contagio sin la posibilidad de tener nuestra gente, pero jugamos con la emoción de ellos, como si estuvieran ahí. Creo que, insisto, seguramente se habrán sentido bien representados los hinchas por sus futbolistas, ¿no? Qué buen sistema táctico que presentó River. Le fue bien, fue un punto, pero 4 goles hizo River. 2 en contra y 2 a favor. Primero Enzo Pérez, llegó el empate de Santos Borré, el colombiano. Álvarez, una apuesta así de 8, de mediocampista, de Gallardo. Todo le sale bien al muñeco. Conquistó el segundo, era 2-1, pero inmediatamente... otra desgracia, la saca Armani, le pega Nancileri. Fue el 2-2, la palabra es del técnico de River. La respuesta del equipo hoy fue una respuesta satisfactoria, muy satisfactoria. Es verdad, después de 6 meses en actividad, venir al Morumbí, jugar contra un equipo que ya viene con competencia, que venía con mucha dinámica de partidos y hacer el partido que hicimos hoy. Creo que hay que rescatar el gran esfuerzo de los jugadores. No era fácil volver después de tanto tiempo, no era fácil plantarse como nos plantamos en el campo, a tratar de jugar el partido en condiciones de igual a igual, y me parece que fue muy meritorio lo que hizo River hoy, más allá de la desgracia de haber recibido 2 goles en contra, ¿no? Pero bueno, más allá de eso estoy muy, muy contento por la respuesta del equipo. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Defensa? Desde la historia del ascenso, a ser internacional y ganar 3-0 al Delfín. Pero Crespo va al frente como loco. Brian Romero anotó el primero. Gabriel Achen, desde el banco vinieron el segundo y el tercero. Nicolás Guizamón, el tercero. Cuando observamos justamente el gol de Nico para cerrar este grupo. Ahora Santos 7, Olimpia 5, Defensa y Justicia 3 y Delfín 1. Por eso Crespo está más que satisfecho. Esa tiene un estilo, tiene una identidad, una manera de interpretar el fútbol. Y claramente confío plenamente en los jugadores y en la capacidad de estos chicos de trabajar en la semana y trabajar el partido. Entonces, la verdad, solamente le puedo decir gracias a los chicos. Después, lo que va a venir y lo que va a pasar, vamos a ver, seguramente estamos muy, muy, pero muy ilusionados. Vamos a otro de los eventos que tendrá lugar con el primer partido por las eliminatorias sudamericanas del próximo Mundial de Fútbol a realizarse en Qatar. Esto va a ocurrir el próximo día 8 de octubre aquí en la República Argentina, más concretamente en la Bombonera, sí, de Boca Juniors, cuando el seleccionado argentino de fútbol sin público reciba a su similar de Ecuador. La vuelta allí, y con este hombre, con Messi ya ratificado, le levantaron la sanción, estará presente.
por la televisión pública, para todo el país y el mundo. Argentina, Ecuador, confirmado el 8 de octubre, ahí es la cita. Ya han subsanado todos los inconvenientes que tienen que ver con el traslado de los futbolistas. ¿Se acuerdan por aquel impedimento de cuarentena de 14 días? Bueno, van a tener un permiso especial los futbolistas que lleguen desde el exterior, con lo cual no solo va a haber que respetar el llamado de futbolistas del orden local. Eso era en principio un bosquejo para poder volver de alguna manera a la eliminatoria, que se recurra solamente a futbolistas que estén en el ámbito local. Bueno, se ha destrabado esa situación vía FIFA. Esta es una noticia muy importante porque enriquece de esta manera. Por ejemplo, Argentina no hubiese podido contar de otra manera con, o de esta manera, con Messi, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, la situación tiene que ver con que el 8 de octubre, por nuestra pantalla, tendremos en acción a la Argentina ante Ecuador. 4 días más tarde estará viajando a la altura de La Paz. El rival será Bolivia. Recordamos que el comienzo por nuestra pantalla va a ser con un color especial respecto del escenario, porque no será el Monumental, hoy refaccionado, todo lo que sabemos, sino que en la cancha del Club Atlético Boca Juniors. La presentación está hecha, la invitación también, Argentina-Ecuador, por nuestra pantalla, señores. Les recuerdo antes de la pausa que continúa el corte intermitente en la autovía 2 de la ciudad de Mar del Plata, en el ingreso mismo a la ciudad de Mar del Plata, en esta oportunidad a la altura del arroyo La Tapera. Esto lo llevan adelante como reclamo trabajadores de Costa Azul y de la empresa 221. Son choferes de colectivos de media distancia que reclaman salarios adeudados. Momento de una nueva pausa, ya estamos con más. Super oferta. Queso cremoso, 260 pesos por kilo. Dulce de leche Bandolero, 65 pesos. Leche entera descremada por litro, 45 pesos por unidad. Mozzarella, 260 pesos por kilo. Leche entera o descremada, 3 litros por 120 pesos. Cooperativas de trabajo, Nuevo Amanecer. Con Idea WhatsApp podés consultar tu deuda, pagar facturas y hacer reclamos. Cada vez más fácil. WhatsAppea con Idea. Agendalo 2236-343332. Hermitage Hotel. Frente al mar, confortables habitaciones y suites para sus viajes de negocios o placer. Salones para reuniones sociales o empresariales. Spa, sauna y helipuerto. Hermitage Hotel. El hotel 5 estrellas más importante de Mar del Plata. Atención, TaxiCop, nuevo número, 473-8000. Seguridad, 473-8000. Celeridad, 473-8000. Responsabilidad, 473-8000. TaxiCop, 473-8000. Y ayer se registró en la ciudad de Mar del Plata una temperatura de unos 23 grados aproximadamente, lo que determinó que se produjera una jornada climática realmente agradable. Algunos aprovecharon para ir a pescar, una actividad que está permitida en el marco de esta fase, y otros fueron a la costa. Allí estuvimos. Bueno, disfrutando un poco de este hermoso clima. Disfrutando, saliendo un poquito. Estamos acá, ahí cerquita vivimos y salimos a tomar un poco de aire que hacía
Y más de un mes creo que no salíamos. Yo estuve internado y tuve una intervención. Entonces el cardiólogo me dijo, caminate de a 10 cuadras por día. Y pero doctor, y sí, a 500 metros se podés pegar la vueltita. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, disfrutando un poco de la vista al mar, aquí, ¿relaja? Relaja, sí, la verdad que sí. Sí, relaja. ¿Hay conciencia social, el uso del barbijo, de la gente que pasa por aquí? Sí, salvo los pibes esos que viste ahora, que estaban sin barbijo. No, la gente usa el barbijo. Nosotros somos de Buenos Aires y estamos la mitad del tiempo acá y la mitad del tiempo en Buenos Aires, ¿no? Y justamente porque esto relaja más y mi señora tuvo dos problemas serios de salud, entonces esto nos sirve muchísimo. Y antes de pasar a esta fase, íbamos mucho a Playa Grande y yo no entendía cómo ustedes marplatenses desaprovechaban la oportunidad que tenían para poder disfrutar de eso. Veía toda la gente junta, toda la gente mezclada, los chicos sin barbijo, bicicleta, y no entendía nada. Yo decía, ¿cómo puede ser esto? ¿En qué termina todo esto? Y terminó en esto, ¿no? Volviendo otra vez, lamentablemente, para atrás, teniendo todo esto libre y grande para disfrutar. No me entraba en mi cabeza como los adultos de distintas burbujas, como dicen, distintas burbujas, tomando mate, comiendo, y los chicos. Yo decía, no hay clase, y los pibes acá están todos juntos. Era increíble, pero bueno. Bueno, muchas gracias. Sí. Una linda iniciativa para despejarse, relajarse, es venir a pescar. Sí, 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 la verdad que sí, porque viste tantos días que uno pasa en casa, sino se hace pesado. No, muy lindo esto. ¿Hubo pique hoy? No, nada. Está muy floja la pesca. La verdad que depende de los lugares. Para el lado del Torreón a lo mejor puede ser que haya más, pero no, hoy estuvo flojo. Lo que estuvo lindo el día, eso sí. Salió el sol, sube la temperatura y es un buen momento para salir a la costa, en esta ocasión para pescar. Despejarse un poquito y pescar, exacto. Ahora ya vamos para casa, así que ya se terminó el día. ¿Vino temprano? A las 11 más o menos habré venido, a las 11, así que estuvo lindo todo. ¿Es una actividad que repite a diario? Cuando puedo, sí. Cuando no está muy feo el tiempo, ¿viste? Ya, porque si no hay que cuidarse también, así que se hace lo que se puede, más o menos. ¿Usted que estuvo desde temprano? ¿Qué vio aquí en la costa? ¿Hubo gente sin barbijo? ¿Hubo gente caminando? Sí, sin barbijo pasan algunos, sí, lamentablemente hay. Vigilancia hay, pero, ¿viste? Pasa que pasa mucho sin barbijo. Pero la gente, dentro de todo, más o menos está tranquila. No hubo tanto. Por ser el día tan lindo, no hubo tanto amontonamiento, por lo menos por acá. Bueno, ¿hay pique? Sí, hay pique, sí. Mira, vení, te llevamos hasta acá. A ver. Pesca de... ¿Temprano hoy? Pesca de sustentabilidad. Exactamente. Ahí tenés. Algunas corvinas que sacó mi amigo. Una buena brótola, pescadilla, y con esto y 40 kilos de papa comemos. ¿Eso se come de la noche? No, mañana. Hay que limpiarlo, filetearlo, así que recién mañana. Bien. ¿Ya en casa están preparados entonces para el menú de mañana? Seguramente será así, así que bueno. Les mando un fuerte abrazo, muy lindo programa, ¿eh? Bueno. Aquí en la costa, ¿había mucha gente sin barbijo, sin los cuidados necesarios? La gente se cuida bastante. Tránsito hay, porque el día está lindo, tránsito hay. Pero la gente respeta mucho la parte de aislamiento, distancias. Así que la verdad que por suerte en Mar del Plata todo bien. Tenemos muchos casos en Mar del Plata. Y va a haber que cuidarse. Así que nada, le mando un gran abrazo a los muchachos de Casting Camé, que somos un grupo, así que acá estamos representando al grupo de Casting Camé. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias. Bien, y para continuar en este segmento de noticias, vamos a compartir un informe porque prevén en esta oportunidad 4 frecuencias diarias de trenes para la próxima temporada. Este es el informe.
Más allá de las incógnitas por el avance de la pandemia del coronavirus, existe la posibilidad de que haya 4 frecuencias ferroviarias diarias entre Plaza Constitución y Mar del Plata durante el próximo verano, con el 50% de ocupación en cada unidad. En ese contexto, el titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, en declaraciones a LU6 Radio Atlántica, sostuvo que están las formaciones alistadas para cuando el Ministerio de Transporte y el ministro Mario Meoni y el presidente Alberto Fernández determinen que estamos en condiciones de comenzar a operar en larga distancia. Dentro del programa, el servicio Mar del Plata tiene sus particularidades y por lo tanto existe mucha expectativa hacia la temporada estival. Trabajamos con los protocolos y resguardos necesarios que sobre todo recomienda el Ministerio de Salud de la Nación, que conduce Ginés González García, para tener los trenes en funcionamiento para el próximo verano, reflejó el funcionario. Una vez definido el protocolo sanitario local, se deberá determinar, entre otras cosas, cuál será la frecuencia de trenes que llegarán y saldrán de Mar del Plata durante este verano y en este contexto de pandemia. Estamos trabajando para tener al menos 4 servicios por día, el doble de lo que había la temporada pasada, para tener una mayor oferta. Si llegado diciembre se tuviese que dar a esa posibilidad del 50% de ocupación en cada formación, estaríamos en condición de trasladar la misma cantidad de pasajeros durante este verano. Así lo manifestó Marinucci. Vamos a Tandil con la información. Hay apoyo en el Consejo Deliberante de aquella ciudad en pos de apoyar y brindar el respaldo suficiente a aquellas instituciones que trabajen en pos de las personas con discapacidad. Bueno, básicamente es una ordenanza que lo que hace es normatizar el acompañamiento económico por parte del Estado municipal a las organizaciones. Sabemos que las organizaciones que trabajan con discapacidad vienen teniendo un rol fundamental en nuestra comunidad, ya sea en diagnóstico, tratamiento, impulsos para generar empleabilidad de las personas con discapacidad, digamos, con todo lo que es el área de taller protegido, centros de día y otras organizaciones que son de fomento, de prevención, de promoción, de sensibilización ante la comunidad respecto a alguna problemática de discapacidad. O sea que ya nadie duda el rol importante que tienen estas organizaciones, que para llevar adelante sus actividades tienen una serie de estrategias para poder solventar todo lo que tiene que ver con los gastos económicos. Pero bueno, el Estado también tiene que tener un rol importante acompañándolas. El municipio de Tandil viene apoyando a estas organizaciones desde hace tiempo a través de subsidios. Esta ordenanza lo que hace es ordenar y organizar ese acompañamiento, generándole una obligación al Estado municipal para que, independientemente del gobierno de turno y de la decisión del Ejecutivo que esté en ese momento en el gobierno, el municipio se obligue a pagar mes a mes una cuota de subsidio a cada una de las organizaciones que se presenten, y además en función de las necesidades que tenga cada organización. Es decir, la ordenanza lo que hace es categorizar a las organizaciones según su dimensión, sus necesidades, y generar un monto que está relacionado con el salario mínimo del empleado municipal, con distintos módulos, para que cada organización reciba lo que necesite en función de, como decía, de los gastos que tenga. Vamos a continuar con una nota más de la ciudad de Tandil, porque el CISA ha informado en esta oportunidad, en las últimas horas, que quedan 6 camas de terapia intensiva para adultos y 4 en esta oportunidad que corresponderían para niños, en el marco de esta emergencia sanitaria que está viviendo todo el país. Esto hace que el estadio de Tandil continúe en fase o con luz roja, de acuerdo al nuevo criterio para diferenciar los distintos estadios con la modalidad semáforo. Tenemos más detalles. Y la verdad que analizamos varias cosas como está propuesta en la formación de este sistema.
analizamos camas disponibles de terapia, complejidad de los casos, analizamos casos diarios también, situación del personal, que bueno, que son las variables que habíamos elegido como importantes, y consideramos que 4 días más en estadio rojo nos puede dar, digamos, un poquito más de respiro en cuanto a las necesidades de camas críticas en las próximas semanas y poder empezar a recuperar a algunos pacientes y poder volver a tener más capacidad de camas de terapia, que es lo que hoy está un poco más ajustado, ¿no? Matías, sistema de adultos mayores, geriátricos, ¿cómo lo están manejando? ¿Cómo lo están viendo al día de hoy? Nosotros hemos tenido en la ciudad, desde que empezó la pandemia, un brote, que fue un brote grande, tuvimos 19 contagiados, lamentamos dos fallecidos ya por ese brote, pero bueno, no tenemos otro brote en otro geriátrico, hemos tenido algunos hisopados por sospechosos, pero que por suerte han dado negativo. Doctor, ¿ve posible la chance de que la semana que viene vuelvan actividades deportivas, de clubes, de gimnasios, de complejos deportivos? Y yo soy optimista de que la semana que viene, que el domingo, vamos a poder volver al menos al color amarillo y bueno, seguir con algunas actividades que están suspendidas hoy. Doctor, por último, la situación del hospital de los últimos días con respecto a ver al cierre de la clínica, los derivados para allí, ¿qué nos puede comentar al respecto y también cómo están los trabajadores de la salud del nosocomio público? Bueno, tenemos la buena noticia de que la clínica recuperó su personal, recuperó su piso, está trabajando a full. Nosotros tenemos 7 hoy activos entre enfermeros, médicos y administrativos también. Digamos que la situación hoy es buena, la situación en ese sentido mejoró, preocupa la ocupación de terapia intensiva, que hoy en adultos tenemos 6 camas libres en toda la ciudad de adultos y 4 camas de niños, ¿no? que son camas de terapia intensiva. Cambiamos de ciudad, nos ubicamos en Pinamar en esta oportunidad con algunos detalles respecto de un proyecto no aprobado oportunamente por el Consejo Deliberante de la ciudad de Pinamar respecto de la concesión del predio de 26 hectáreas. El proyecto básicamente es para la presentación de planos de subdivisión de las 26 hectáreas. Las 26 hectáreas, recordemos que ya tiene un proyecto urbanístico aprobado para que se puedan construir 1.400 viviendas para gente que hoy no tiene vivienda exactamente puntualmente, y para lograr hacer eso y empezar la construcción, primero hay que subdividir la tierra, ¿no? Para tal fin, nosotros solicitamos apoyo técnico a la Escribanía General de Gobierno, que tienen un equipo de agrimensores, los cuales nos solicitaron que debíamos acompañarlo con una ordenanza y adherir a lo que se llama Plan Familia Propietaria. El viernes pasado hubo una discusión, pero no sobre el articulado, o sea, no sobre el contenido y sobre el fin que tiene esto, sino sobre los considerandos. La verdad que yo creo que también ahí hubo tal vez alguna mala interpretación y terminó sin tratarse. Me puse a disposición de los concejales en su totalidad, los de Cambiemos y así como los de la oposición, para que si tienen alguna duda o hubo algún malentendido o hubo falta, porque yo estoy trabajando en el proyecto junto a los concejales desde la Comisión de Planeamiento y luego fue tratado también en el Consejo Asesor Urbanístico, ¿no? Donde no hubo ningún tipo de objeción, al contrario, es un tema que creo que interesa a todos que salga, por lo cual mis expectativas son que en la próxima sesión este tema se pueda tratar y podamos avanzar con nuestro proyecto para las 1.400 viviendas. Bueno, lo que pasó en la sesión fue que hubo dos votaciones. La primera votación lo habían aprobado esta ordenanza y después fue concejales de Cambiemos quienes pidieron rever la votación y lo votaron en contra, ¿no? Esto, por eso no se entiende qué es lo que pasó allí, que provocó que la oposición se levantara y se fuera. Sí, en realidad lo que se había votado era la modificación de la ordenanza, los considerandos. Por eso te digo, los cambios no eran contundentes sobre lo que era el objetivo de la ordenanza, que es proseguir con la subdivisión, sino con, digamos, la forma, tal vez. Lo que te digo, bueno, para mí fue un malentendido, no debería haber pasado, o bueno, pasó y no merecía un no tratamiento, un no quórum o un voto negativo, por lo cual, te digo, se va a tratar seguramente dentro de poco.
si necesitan que vuelva a ir al Consejo Deliberante a dar explicaciones por algo que haya quedado inconcluso, lo haré con mucho gusto y si no, esperaremos a que lo traten en la próxima sesión, que seguramente así va a ser. Hay declaraciones del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Goyán, de hace instantes nada más. Dice que si Mar del Plata controla la circulación, ahora es buena propaganda para el verano. Esto lo dijo hace momentos nada más, quien volvió a manifestar, bueno, la preocupación por la situación epidemiológica de la ciudad. Está complicada, dijo, y rechazó la apertura de actividades cerradas, mencionando a Guillermo Montenegro entre los intendentes que ceden a presiones más rápido. Momento de la tercera y última pausa. Sigan junto a nosotros, ya estamos con más. Falta menos. Cada día que pasa es un día menos para volver a encontrarnos. Cines del Paseo Aldrey. Super oferta. Queso cremoso, 260 pesos por kilo. Dulce de leche Bandolero, 65 pesos. Leche entera descremada por litro, 45 pesos por unidad. Mozzarella, 260 pesos por kilo. Leche entera o descremada, 3 litros por 120 pesos. Cooperativas de trabajo, Nuevo Amanecer. Con Idea WhatsApp podés consultar tu deuda, pagar facturas y hacer reclamos. Cada vez más fácil. WhatsAppea con Idea. Agendalo 2236-343332. En Multienvases tenemos una amplia variedad en telas, artículos para el agro, embalajes, librería, descartables, productos de limpieza, bolsas y mucho más. Visítanos en Champagnat 1718 o en www.multienvasesonline.com.ar. Hacemos envíos a domicilio. Multienvases. Osadía. Somos tu óptica. Están solicitando a Cámara de Senadores y de Diputados en esta oportunidad para que aquellas personas que están percibiendo pensiones de tipo no contributiva puedan acceder al denominado plan alimentar. Esto lo solicitan desde la Asociación Vecinal Estamos. Escuchamos la palabra de Walter Hernández. Sí, nosotros venimos presentando este proyecto desde el 14 de enero del 2020 en ambos lugares de la provincia de Buenos Aires para que las personas discapacitadas que cobran 900 pesos por mes y los jubilados de la mínima en la provincia puedan obtener la tarjeta alimentar y un bono de 5.000 pesos por 6 meses. ¿Qué ha sucedido? Que en el transcurso del tiempo el senador Luca Fiorini ha tomado el proyecto, lo está trabajando en la Cámara de Senadores, pero vemos de que la última comisión, en reunión de comisión, fue el 25 de agosto. Entonces, lo que le estamos pidiendo al presidente de la Comisión de Trabajo y de Legislación Social, que convoque a reunión a los senadores, a la comisión, para que esto sea tratado con urgencia, porque una persona con 900 pesos por mes o con 10.000 pesos no puede estar viviendo. Por eso nosotros solicitamos la tarjeta alimentar y el bono de 5.000 pesos por 6 meses. ¿De la cantidad de personas que están percibiendo esto hasta el momento? Sí, sí, hay más de 35.000 personas. El censo está hecho, el IPS ha dado el informe a la comisión, pero bueno, vemos que hay una demora política en la provincia de Buenos Aires, que esto se está demorando mucho. ¿Qué es lo que está pasando? Hay distinta distribución de dinero para ayudas al municipio, para distintos sectores sociales, pero para las personas discapacitadas de la provincia y para los jubilados de la provincia de Buenos Aires no hay. Entonces, evidentemente, el Ejecutivo de la provincia, el IPS,
no está trabajando de acuerdo a la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Por eso que pedimos el bono de 5.000 pesos por 6 meses y la tarjeta alimentar. ¿No está pautada una nueva reunión de la comisión? Todavía no. Por eso nosotros, por a través del senador Luca Fiorini y a través de distintos medios, de las redes sociales, estamos diciéndole al senador, al presidente de la comisión, Omar Planini, para que convoque la reunión de comisión con urgencia para que estas personas, que son las más vulnerables en la provincia de Buenos Aires, puedan obtener la tarjeta alimentar y el bono de 5.000 pesos por 6 meses. ¿Se está impulsando este pedido desde otros lugares de la provincia de Buenos Aires? Sí, sí. Hay varias instituciones, hay distintas ONG, hay distintos grupos sociales que se están juntando y agrupando, y los mismos beneficiarios están reclamando. Pero bueno, nosotros en nuestro espacio vecinal estamos, lo venimos trabajando desde el 14 de enero de este año para que esto sea efectivo. Familiares de los tripulantes del repunte están pidiendo nuevamente algo que ya lo comenzaron a hacer hace algún tiempo atrás, ¿no? Que es la entrega por parte de las autoridades del Gobierno Nacional de un certificado de presunción de fallecimiento. ¿Para qué? Para poder cobrar, en definitiva, la pensión correspondiente. Gabriela Sánchez esto nos decía. La verdad que ahora estamos pidiendo, por favor, desde el mes pasado, que veíamos que esto ya no se sostenía más, que la justicia entregue los certificados de presunción de fallecimiento. Tuvimos el día 5 el desalojo de una de las viudas, de Silvia de la Hoz, de su casa, porque hacía un montón de meses que no podía pagar el alquiler, está viviendo con un familiar, con sus hijos, sus tres hijos menores. Y ahora, hace 2 días, en Puerto Madryn, Irene, la esposa de José Arias, enferma ella con COVID, y sus dos hijas. El tema es que ellas salían a vender cosas, ahora estaban vendiendo barbijo, y imagínate que con el aislamiento, no. Así que están a que sus familiares las ayuden. Y nosotros lo que pedimos es justamente eso, que por un lado la justicia entregue los certificados de presunción, que ya están todos empezados, o sea, ya el año pasado, mira, por nuestra cuenta en agosto ya tendrían que haber sido entregados. Y estamos casi a un año pasado el tiempo y todavía no están. Y la otra cosa, que Federación Patronal liquide los seguros que tiene que liquidar, porque hay familias que todavía no han cobrado los seguros. Eso también, porque son cuestiones, mira, yo siempre digo, el dolor que nosotros llevamos, nunca nadie nos va a sacar ese dolor, pero a ese dolor sumarle que las viudas quedan desamparadas, los hijos quedan sin obra social, sin ninguna asistencia, la verdad que es victimizar doblemente lo que pasamos. Creo que el Estado tiene que actuar respetando los derechos. Ellos eran trabajadores que trabajaban para una empresa y alguien les tiene que poner el cascabel al gato, porque no puede ser, nosotras nos pasamos, vos fíjate cuántos 17 has venido acá y me escuchás siempre decir lo mismo. Y parece que a nadie le interesa. No sé qué pretenderán, que nos atemos en una, que nos encadenemos en un juzgado, no sé qué esperan de nosotros. La verdad que es un lugar tristísimo, es muy triste lo que estamos pasando. A mí ya no me gusta ni verme más en la tele, ni verme, porque realmente lo único que queremos es justicia, que la causa penal avance, esa es la otra cosa. En el 2018 se hicieron las pericias del repunte. ¿Vos podés creer que no tengamos todavía la ampliación de las pericias? Los peritos todavía no entregaron eso. Es una burla. La verdad que, perdón con lo que voy a decir, pero se cagan de risa de nosotros y no les importa un carajo nada. Vamos al pronóstico del tiempo para Mar del Plata y para la zona. Para el resto de esta jornada de día viernes tendremos en esta oportunidad cielo parcialmente nublado, dice la información, con una temperatura máxima que va a rondar los 16 grados centígrados, vientos del sudoeste rotando al oeste con ráfagas. Vamos al extendido que va a ocurrir mañana sábado concretamente, 3 de mínima, 13 de máxima, con algunas lluvias durante toda la jornada. Domingo 9 de mínima, 19 de máxima, sol a pleno. Lunes
9 de mínima, 18 de máxima. Cielo nublado con alguna leve precipitación. Tandil parcial cubierto, 17 de máxima para hoy. Veamos qué ocurrirá en Miramar, 16 de máxima, parcialmente nublado. Necochea anticipa 14 de máxima, mayormente nublado. Y Pinamar prevé para la jornada del día de hoy una jornada con una máxima de 17 grados y cielo parcialmente cubierto. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos, los invitamos a las distintas ediciones. 8 de la mañana, 11:30, 15, 19 y 23 horas. Y por supuesto, a través de www.canal2mdp.com.ar, donde pueden seguir la transmisión en vivo y ver los contenidos periodísticos del canal. Gracias, muy amables. Será, si Dios quiere, hasta esos próximos momentos con toda la actualidad. El pasajero nos encanta viajar, pero cuando no viajamos estamos en nuestra propia ciudad, aquí en la ciudad de Mar del Plata, un destino maravilloso que cuántos han fotografiado hoy desde la Rambla, con este día que el sol no salió, está un poquito gris, pero de todas maneras, ¿qué nos trajo? Nostalgia, nostalgia de este lugar, porque aquí sucedió todo, porque acá comenzó todo. Imaginamos la Rambla Francesa, imaginamos cuando llegaron los italianos, las primeras colonias que realmente estuvieron aquí en Mar del Plata, a los primeros habitantes, donde han pasado tantas cosas, pero lo importante son las vistas que tiene este hotel que tenemos a nuestras espaldas, el